Reina Calabró al pase, amenazando mi programa y empezando el tuyo. ¿Cómo estás, Reina? ¿Cuántas hojas? ¿Cuántos papeles? Porque yo soy muy del eso? Papel. Yo también. Yo sé, todo, yo también, todo, todo señalizado, con todo. Color. Quería sí, ver sí, por sí, si hablamos sí, de algunas cosas, tenerlas acá. Porque, viste, por las dudas uno nunca sabe. Como sí, a mí me gusta todo perfecto. Sí. Porque este fin de semana fue muy politizado. Muy, muy politizado. Pasó de todo. Ay, Dios mío, como estaba Lalita, te escuché. Sí, no. Te escuché. Y no es contra ella, o sea, ¿me entendés? No me llega a enojar como tantos, pero creo que la usan y que se deja usar, que es chica. No la odio como otros kirchneristas, pues yo odio al fanático kirchnerista que le gusta sembrar el caos y la discordia, o el ensobrado, ¿viste? Que vos no sabés, como, ¿viste? Dugan, que estuvo en todos los bandos, o Mengolini, porque tenía una radio donde ella hacía propaganda política y solamente cobraba pauta pública, o dice que le cobra a los oyentes, que anda a saber cómo mantenés una radio con oyentes, y también cómo hizo para tener una radio, el edificio, la estructura, la mesa es cara, el micrófono es caro, o sea, el sonido, la consola, no deben ser cosa fácil. No nos da el cuero. Yo eso los detesto porque yo creo que no es ideología. Yo creo que Lali ideológicamente es peronista o kirchnerista, no lo sé porque nunca conversé con ella, pero creo que ahora se está equivocando y la están usando. Me pareció de más todo lo que dijo el fin de semana, sí, tratar además, de antipatrias, sí, cambiar la frase, que el vivo, sí, del Estado. No, porque ahora le saltaron todos los contratos, ahora están publicando todo lo que cobró el Estado. Bueno, ¿entendés? Quizá en ese sentido mejor. Y ¿no? el término porque antipatria abre, tendrían que googlearlo y enterarse lo que es ser antipatria. Claro. Eso no es ser. Es más antipatria la discordia que seman. Sí. Es ser antipatria el chiquito este, Dillon, que mandó a matar al ministro de Economía, sí, en la plaza. Eso, eso sí. Apología del delito. Es, exactamente. Eso es directamente la configuración de un delito. Para penal. Mí es antipatria. De hecho, tiene una denuncia, vamos a hablar, exacto, de eso. Bueno, antipatria es un tipo como Brancatelli o como Daddy Brieva que quieren que al gobierno le vaya mal porque no es el gobierno que ellos votaron. Y además, la idea de antipatria es profundamente fascista. Sí, absolutamente esto fascista. Esto de que yo tenga autoridad moral para señalar con el dedo a otro y decir la patria soy yo. Claro. Y no vos sos el antipatria. Bueno, yo creo que ella ni siquiera sabe lo que está diciendo, pues es como que repiten ese sistema, porque el término antipatria, de hecho, lo empezaron a usar los kirchneristas, no era un término que nosotros usemos. Yo no lo tengo en mi vocabulario, no es algo que me... No. A lo sumo hablas de la grieta, no, de lo que no inventó le diría la nadie antipatria. Pero decir antipatria es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Sí, por eso cuando ella dice antipatria, uh-huh, es muy fuerte. Y cuando, insisto, todos los actores... Y yo estoy en contra de que el gobierno les pague shows a todos estos tipos. Busquen capitales privados, o sea, somos un gobierno pobre. Si fuéramos un país rico, bueno. Por supuesto. Pero Estados Unidos es un país rico y no paga eventos. Es un tema de prioridades. Claro, es lo que dije yo hoy. Y también, bueno, que ella la vea como quiera y que lo exprese, pero que no descalifique y no cierre el diálogo. Exactamente. Porque si yo te descalifico y te digo antipatria, la patria soy ya no yo, se puede discutir. Vos sos enemiga de la patria, claro, ya no se puede discutir. Ya no se porque puede discutir. Yo tengo razón y vos estás equivocada. Exactamente. Ya no eso se puede es discutir. Lo peligroso y lo triste, parafraseando a Lali Espósito. No, la verdad es que yo creo el fascismo que es peligroso y triste. Para mí también. Y las frases que tuvo, viste, cambiar y contestarle a él... Si vivo del Estado. No vivís del Estado, pues sos talentosísima. Pero claro. Es talentosísima, pero creo que sí cobra shows del Estado, mucha guita, porque están todos publicados en redes, y no les suma, creo que ni lo necesita. Y aparte, si sos tan de la patria, como dije yo, no los agarres esos laburos y dejás esos 50 palos destinados a un chico que no tiene para comer. Sí, eso es amar a la... Sí, en este momento la prioridad es que se termine el gasto público. Hay que recortar de alguna manera. Porque esto de los shows o de los planes o los subsidios lo inventaron Cristina y Néstor para tenerlos a todos agarrados y comprar votos. Porque antes Menem no pagaba shows. No, y también me parece que es pretencioso esto de... no permitamos que se desfinancie la cultura. Claro. Como si la cultura fuera yo. Claro. No yo, ellos. Bueno, ¿no? ¿Quién les hizo creer a estos pibes que son la cultura? La cultura es el museo. Es la autopercibida cultura, claro, la autoproclamada cultura. Ellos hablan, ahora están todos los actores hablando de la cultura. Cultura es otra cosa. Pero además, es el Teatro Colón, son los museos, el patrimonio nuestro cultural nacional, ¿no? Tres shows pedorros de pibes que empezaron a cantar. Y en un sentido amplio todo es cultura, claro, si vemos al caso. Y es cultura el sueldo del docente. Bueno. Y es cultura ir al colegio, ir a la primaria. En el sur, ¿cuántos años estuvieron sin cursar porque los docentes hacían paro? Pues no les alcanza para comer. Y en definitiva, hablar de cultura me parece muy pretencioso y yo sería incapaz, está bien, uno no es un artista, no es un exponente de la literatura, pero decir yo soy la cultura eso me parece muy duro, de una soberbia y de una pretensión. Porque en definitiva es el otro el que te tiene que validar. Me parece que el que valida a un artista es el que va y paga una entrada, el que va y compra un disco, el que va y consume un programa de televisión,
Y cuando vos tenés la validación de eso que llamamos el mercado, obvio, aunque odien la palabra, te convertís en artista, pero no sé si pero es la gente la que te percibe como artista. Exacto. Y viste ir por la vida diciendo yo soy artista, la cultura soy yo. Yo no sé si las novelas de Andrea del Boca es cultura, no sé si las quiero pagar, yo no sé si quiero bancar el show, porque Cosquín no bancan con capital privado, pero tiene exención impositiva. No tiene ingresos brutos, son 100 palos que les quedaron a ellos, que le tendría que haber ido a la provincia. ¿Entendés? Sí, está claro. Entonces, ahí ya hay capital del Estado. Y yo digo, yo no sé si quiero financiar todo eso. Esos 100 palos, ¿sabés lo bien que le vienen a la provincia si no tenés la excepción? Bueno, la prueba de que muchos pensamos como vos es que ganó Milei. Exactamente. que además ganó con estas ideas. Hay que repartir la guisa bien. Con la idea de fijar prioridades, de evitar curros, de cortar privilegios. Después la implementación, bueno, la veremos. Con el correr de los meses la veremos. Pero la idea que ganó es bueno, esa. Y por eso se terminó cayendo la ley ómnibus, porque no lo dejaron nunca implementar nada, pues se les caen los curros. O sea, yo lo que quiero es que deje de haber curros en el plan, en el subsidio. Sí, claro. ¿Viste que está el puntero político que cobra 40 planes y los tiene a todos agarrados y las tiene las chicas laburando? Sí, el mismo Beliboni que reconoció que muerde el plan. Yo quiero que deje de haber curros. Porque en el curro está la guita nuestra y está mal repartido el dinero. En el intermediario. Exactamente, el PAMI está pobre, las cajas de ANSES están pobres, pero la guita no le llega porque hay gente en el medio que se la queda. Yo quiero que deje de haber curros. Y yo, con todo lo loco que está Milei, con 20.000 falencias que puede tener, para mí no tiene aparato político, va a tener que hacer alianzas, transar, que tampoco lo chupe Mauricio, creo que es un tipo que la parte económica tiene buenas ideas y tiene buenas intenciones. Hay que implementarlo, obviamente. Pero es terminar con los curros, gastar en lo que hay que gastar. En ningún país del mundo se gasta tanta guita en show. Porque aparte, como decís vos, ¿por qué se autoperciben ellos cultura? No sé. Para mí cultura es otra cosa, ¿entendés? Y de última lo discutimos. Claro. Y de última discutamos si queremos financiar shows que pague el Estado provincial, nacional, municipal. Todo se puede discutir y expresar ideas. Vos sabés que de todos esos shows es todo un curro, está todo engrosado. Obvio, sí. Está engrosada la factura, el catering, el tráiler, el no sé, porque en eso es el monumento al curro, como los carnavales, ¿viste? La provincia. Pero ahí ¿sabés cuál es como el problema? Pararse en una discusión en el pedestal de la superioridad moral. Total. Y porque ahí ya está, bueno, listo, ya está. ¿Qué voy a discutir con alguien que dice, si no pensás como yo, sos antipatria? Sí. El término es muy fuerte y es muy facho. Y está tal mal cual. Usado. Y está mal usado. Pero bueno, yo nada. La perdono porque es chica, pero creo que, ¿sabes qué? Yo creo, la defendía en redes Dalmarini. Claro. Bueno, también la usan, ¿no? Bueno, yo ahí me di cuenta que la estaban usando. Yo le contesté a Dalmarini en redes, le dije, reina, tu tuit a ella no le suma, porque que la mujer de masa, no, claro, que perdieron como en la guerra y se fueron como ratas por tirantes, la esté defendiendo en Twitter, ahí te das cuenta que la están usando, te das cuenta de dónde viene, y yo creo que Lali, con lo grosa que es, pero no lo necesita todo esto. Yo lo que le valoro es que con lo grosa que es y no tiene huevos. Sí, por lo menos, digamos, ella podría quedarse en la comodidad de cerrar la boca, decir, no, ¿para qué? Pierdo público, divido la pantalla, como dice Charry. Y sin embargo, toma una posición. Toma una posición, pero lo que a mí no me gusta es cómo lo expresa. Claro. Antipatria, equivocado. Sí, qué miedo cuando él fue al balotaje. Sí, sí. Qué peligroso, qué miedo. ¿Qué le tiene miedo a las urnas? Aparte, yo le tengo mucho más miedo a Massa que a Milei. Pero nunca hay que tenerle miedo al voto de la gente, aunque no coincida con tu preferencia. Pero ella estaba de acuerdo en votar a un tipo que le pagamos nosotros la campaña política, pero lo único que hizo fue regalar plata de... Así terminamos. Pero no solo le pagamos la campaña política, nos hipotecó el futuro por los próximos 10 años. Y ellos creen que la inflación ahora es de Milei. Sí, claro, claro. Bueno. Ellos lo creen. Está bien, bueno. Sí. Tienen el, no sé qué es, cerebro lavado, ¿qué les hacen? No sé, creo que es ceguera ideológica. Sí. No sé. Y está cada vez peor, ¿viste? Pero ¿quién puede creer que la inflación que estamos padeciendo no, yo es de Milei? Yo soy bastante activa en Twitter, entonces yo estoy siempre como opinando de todo esto, pues estoy todo el día con la política en Twitter, y todos los kirchneristas me contestan, tu presidente, porque viste que vos no sos kirchnerista, yo ya soy libertaria. Sí. Tu presidente, que no lo voté encima, pues estaba ni siquiera estaba en Buenos Aires, y no lo hubiera votado, tu presidente nos llevó a un 220 de inflación. Tu presidente en diciembre... Bueno, recordarles que el presidente de ellos dejó 1000% de inflación acumulada en 4 años. Alberto Fernández,
y Cristina Fernández, porque parece que gobernó Alberto solo este país. En diciembre, cuando asumió Milei, no había otra, o sea, la inflación iba subiendo, y corría más del 3%. El último año fue el peor año de la historia nuestra económico, de inflación y del dólar, y eso lo llevó Massa. Corrió más del 300%, Dios, anualizado, pero bueno, por supuesto. Pero bueno. Estamos muy politizados. Ay, Dios, qué politizada, como diría Mirta, muy politizada, muy de izquierda. ¿Te acordás cuando le dijo a Cecilia Roseto? ¿Quién estuvo con Mirta el sábado? No lo vi. Sé que estuvo Viviana Saccone, que también. Sí, Saccone, que bueno. No lo vi. Viviana también dice que contó porque se lo fue del colectivo de actrices. Sí, porque sí, también ves, todos los llevan. A ver, el laburo que hacen es buenísimo, pero todo es ideológico y también se defienden entre actrices kirchneristas, porque Cintia Fernández, si tiene un quilombo, no la defienden. No. Y ahí es donde, viste. Bueno, yo estoy preocupada hablando de feminismo y de estas cuestiones. No tiene estrictamente que ver con el colectivo de actrices, pero estoy muy preocupada porque a Julia Mengolini, amor, la hackearon. Júrame, ¿y qué pasó? ¡La hackearon! ¿Qué pasó? Quiero saber. Hagamos algo, recuperemos su cuenta. ¿Cómo que la hackearon? Y sí, porque otra explicación no le encuentro a lo que escribió. La hackearon. Dice, las chicas de La Nación Más tienen que aflojarle a la jeringa. No es un juicio de valor ni moral, es estético. Queda mal, chicas. Se les está por estallar la jeta. La hackearon. Una mujer feminista con lo que nos han inculcado. Porque yo lo aprendí de ella. Nos inculcaron que no se habla del cuerpo ajeno. No se habla salvo que la cara no sea el cuerpo. Claro. Por ahí es del cuello para abajo. No le podés decir gorda, pero inyectada sí. Ahí está. No le podés decir culo caído. No. O deforme, pero inyectada sí. Sí. Se está por reventar la cara. Bueno, sí, yo prefiero inyectarme y no ser chorra como vos y pautera y mentirosa, Julia Mengolini. No, yo creo que la hackearon. ¿Qué pasa? Aparte, las chicas de La Nación Más, todo es ideología. ¿Alguna vez le viste la jeta inyectada a Cristina Kirchner, que también se está por estallar? Hay que buscar todas las inyectadas del kirchnerismo, que está lleno. Sí, pero ahí pisamos el palito y caemos en la misma aberración que ella propone. Pero es que no entiendo lo que... ¿Qué es catadora de jetas, Julia Mengolini? Pero además, yo insisto, la hackearon. No puede ser que haya escrito... Hay otra cosa. Ay, no, escucha esto. Ah, sí. Eso. Léelo vos. Dale, lo leo yo y te indignás vos. Sí. Dale. Hay otra cosa. Los varones hablan entre ellos con comodidad, más allá de sus operetas y de que están defendiendo un mafioso y a un maníaco. El mafioso sería Milei. Me parece que el maníaco. No a un sé mafioso quién es y a un mafioso, no, es el maníaco. Debe ser Macri Milei, será. Macri Milei, puede pero ser. Pero esa es otra historia. Y ellas miran como muñequitas a cámara. Queda mal, chicas. Es como si estuvieran de adorno. O sea, la defensora de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Qué? Mina señala patética con el dedo a las mujeres que trabajan en un medio como un genérico y les dice lo que tienen que hacer y lo que no. Yo no lo puedo creer. No, la hackearon a Mengolini. Averigüemos, la hackearon. Esta no es Mengolini. No. La Mengolini que yo conozco es una mina sorora. No. Que registra al otro, que nunca hablaría del cuerpo ajeno. Este es el problema que tenés. Que no devaluaría profesionalmente a mujeres. Todo lo lleva a una cuestión ideológica. O sea, como puso La Nación Más y vio a las chicas, que no sé quién está hablando, porque vos justo inyectada no estás. Ni idea, pero a mí lo de chicas me quita como una década. Así bueno, que eso está bueno. O sea, te trató de florcita, tipo florerito, sí, como que estás parada. Y además con Débora Plager, hacemos solas el noticiero. Sí, no, ¿con hombre, qué hombres interactuamos? ¿De quién estaría hablando cuando...? No tengo idea, pero no voy a caer en la trampa que ella propone, que es que las mujeres nos andemos señalando entre mujeres. Ah, no, igual lo escribió a la... Espera, quiero ver a qué hora lo escribió el tweet. Ay, no me fijé porque además no veo tan bien como para ver el horario. Lo escribió a las 11:39 de la noche del viernes. ¿Quién está al aire a esa hora? 11:39, Paulina Rodríguez, no sé quién está. ¿Está Plager esa hora? Pero si hay algo que no describe a Plager es muñequita de adorno. No, bueno, pero estaría hablando... Si hay una expresión que nunca le pondría a Débora Plager es esa. Pero qué resentida. Además, no hay lugar, no se hace, no sé. Por ahí también la respuesta, yo prefiero estar toda inyectada como Plager y no ser una abandonada hippie, ¿conoce? Como ella, que tiene el pelo todo pajoso y la cara espantosa. Igual yo voy a sacar el vaso medio lleno. Mira La Nación Más. Sí. Suma. Sobre todo si tiene People Meter, no suma. Si no tiene, no nos mires más, la verdad, para criticar ni nos mires. Mira ese 5N que es más interesante. Claro, mira ese 5N que es más interesante. Eso por un lado. Que no están inyectadas. Nos dice, chicas, bien, eso está bien. Jóvenes. Eso está bien. Y después, adorno, bueno, lo voy a tomar como un elogio, como un piropo. Claro, porque a los 50 ser adorno, sí, es como que está no. Está bueno, no, pero también no habla mal que los hombres hablan entre ellos y que ustedes están como mudas, ¿viste?
Pero todo para además, subestimar a las mujeres. Vos sabés que si hay algo que no caracteriza ni a Guadalupe Vázquez, ni a Débora Plager, ni a mí... Ah, también podría hablar de Guadalupe. Por citar tres mujeres. Sí. María Laura Santillán. Menos. Mudas. Menos. Mudas y de adorno. Menos. Qué locura, ¿no? Y además, ponele que lo estuviéramos. ¿No sería mucho más constructivo que fuera una crítica a los hombres? Y, claro, y que fuera, no las dejan hablar, claro, o que las tienen muditas. Y que fuera mi solidaridad. No, es contra ustedes. No. Bueno, es lo que te digo. Las chicas, el colectivo feminista, son feministas pero selectivas. Pero es feminismo selectivo. Entre ellas. ¿No? Nosotras como son entre ellas. Encasillan en la derecha recalcitrante. No, aparte que hacen operetas que defienden a un mafioso y a un maníaco. Y los mafiosos que defienden ellos, todos chorros, todos corruptos. Yo lo único que te puedo decir es que pauta oficial no tengo, no tuve nunca. Yo tampoco. Ni de gobierno nacional, ni provincial, ni municipal. Que siempre mi factura es una empresa privada, siempre. ¿Qué más te puedo aportar? Que nunca me he prestado a ninguna opereta, ni nunca cobrado fui, ningún nunca sobre. Yo nunca fui un acto político, nunca me senté mientras un presidente... hablaba, y siempre que defiendo WhatsApp... ¿Vos le locutaste algún spot a alguien? A nadie, no sé, con esta voz de pito que puedo locutar. No. Ah, pero suceso. Te locuta Yanira Latorre, suceso. No, con esta voz de pito no puedo locutar a nadie. Soy una urraca, no, te desconozco mis limitaciones. Pero igual yo sigo confiando... Estoy pensando, nunca locuté. No. Nunca fui al cuando la entrega de mando de un presidente. No, yo tampoco. Nunca nada. Tengo una... cercanía de 10 años con Milei. Y te llamó para ser vocera. Y no hubiera ido al traspaso de atributos, ni fui a la celebración del Colón. No corresponde que un periodista... Yo conozco un montón de gente de la política que por ahí las podés querer, fuera de la ideología política o no, y nunca fui a ningún lado. Y siempre dije a quién voté, y siempre fui crítica con quién voté, porque eso es lo que... No sé, yo también. Claro, yo cuando critico siempre de todos lados. O sea, de todos lados. Yo no es que... Porque ellos te defienden, ella te ve a vos opereta, te ve a vos defensora a un mafioso. ¿Y ella no es defensora a otros mafiosos? ¿Qué es la cámpora? ¿Y la guita sí, que tienen ellos? Esa ya es una discusión, es hilar más fino e ir al concepto. Yo lo que no puedo creer es que Mengolini, que se ha puesto el pañuelo verde y que se ha rasgado mentira, las vestiduras por la igualdad de derechos. Un día se sentó en Intrusos, pero te estoy hablando del año... Yo recién arrancaba, ponele 2015, viste que después Rial tuvo un tiempo donde llevaba referentes del feminismo. Se sentó en Intrusos y no me acuerdo sobre qué se discutía, pero yo en un punto le digo, yo no sé si me defino como feminista. Ahora, si me preguntás si estoy de acuerdo en la igualdad de derechos entre yo el hombre, sí. Pero por supuesto, ¿quién podría no estar de acuerdo con eso? Y me dijo, no, Marina, vos sos feminista, como que ella... Como que el feminómetro era ella. Era ella, claro. Y ahora viene a señalar jetas inyectadas. Es como las que se autoperciben antipatrio o no antipatrio. Claro. No, esto, yo creo que la hackearon. Hay una cosa que no entiende la feminista. La feminista cree que si vos vas al gimnasio, sos rubia, estás depilada, estás bañada, no sos feminista, porque cree que sos hegemónica y que haces todo eso para gustarle al hombre. Y habría que avisarle a estas mugrientas que yo me depilo... me tiño el pelo, me peino, me lavo, me saco el bañito de crema, todo por mí. No lo hago por Diego, ni por un amante, ni porque me miren los tipos. Igual, porque a mí me gusta bien, sentirme y tampoco bien. Tampoco lo tenés que explicar. No, pero que una vez. Yo sé por qué lo haces porque te conozco. Jimena Barón iba al gimnasio y mostraba fotos en culo y la mataron las feministas y dijeron que eso no era ser feminista. ¿Y qué es ser feminista? ¿Ser una hippie fumona de porro, toda desalineada defendiendo minas? ¿Y quién les dijo que eso es ser feminista? Para mí el feminismo, que yo creo que soy feminista igual que vos, porque somos mujeres matriarcales totalmente, es bancártela sola. Y sí. Es igualdad de derechos, sentirte un pan. A mí, si yo tengo que tener una discusión con Majul de laburo, sí, yo no me siento menos. No, ni me amparo en el género para ganarle una discusión. Exactamente. Ay, no, ¿cómo me tratás así que soy una mujer? ¿Cómo le hablas así a una mujer? No, a mí me puedes hablar de igual discutiendo igual. Como salvo profesional, que no digas, salvo que me descalifiques. Claro, y que nada más ningún es. Pero yo estoy... capacitada para mantener un diálogo vehemente o no vehemente con cualquier persona, ya sea un hombre o una mujer. Porque aparte acá viste que cuando vos tratás mal a una mujer es violencia de género, pero si tratás mal a un hombre, no. Y ahí es donde tampoco estoy de acuerdo. Y estar así maquilladita como vos, estar linda con el taquito, el pelito, para ellas eso no es feminismo, porque sos hegemónica. Bueno, sí. Es raro. Y además, no es mi caso. Por supuesto no es mi caso, pero una Nicole Neumann que nació hegemónica. Bueno, para ella. ¿Qué culpa tiene? Bueno, no es feminista. Que la vamos a discriminar. Sí, ellas la discriminan. ¿No viste que para ellos Cynthia Fernández muestra el culo en el Congreso? Ya no la pueden defender si alguien la ataca.
Ellas discriminan. Es bastante rara la doble vara. Muy rara, muy rara. He leído cómo la mataban en Twitter a Jimena Barón, a todas. Vos si no pensás como ellas, ¿viste? ¿Te acordás que ella fumaba porro embarazada, hizo toda una apología, que tuvo que dejar, la obstetra que la atendía era una señora vieja y antiqué, porque no la dejaba fumar porro y se fue con una obstetra de avanzada? No sé qué de avanzada. Embarazada no se fuma ni tabaco ni porro, qué sé yo. No sé si es antiguo o no antiguo. Drogarte, tomar alcohol y ese tipo de cosas cuando está el bebé en la panza, mejor que no, ¿o no? No es ser antigua. Después fíjate lo que haces. Yo también seré antigua. Que sí. Igual yo no, no... Vos me conocés, sabés que soy cero dedo levantado a juzgar a la gente... ¿Qué sé yo? Yo me resisto a pisar el palito de lo que proponen. No, y además, la doble moral es, yo me hago la feminista, me hago la cero prejuicio, y me hago la... No, si a mí cuando me tuvo que contestar... Liberal en el sentido norteamericano, y ando señalando... ¿Ustedes se dan cuenta que anda señalando caras presuntas, ¿y a mí? Jeringas en caras, escuchá, en periodistas de la nación más? Le pegué es un desconcepto absoluto. Cuando le pegué la tendida el año pasado por todo el tema de la pauta y todo, que me dediqué a hacer bien el trabajito y cobrar todo, ¿sabes lo que me contestó? Cornuda y botinera. Bueno, es lo mismo. Me contestó cornuda y botinera y grasa. Es lo mismo que decir cara inyectada. Exactamente. Decime otra cosa, porque no tienen qué decir. Entonces, claro, cuando ve la nación más, como no puede refutar seguramente nada de lo que estaba diciendo, no sé si eras vos, Débora o Guadalupe, las ataca con la estética, porque no tiene otra cosa para decir. A mí me dijo cornuda, ¿y? ¿Cuál sería el insulto de ser cornuda? No, la verdad es que no lo encuentro. Es que no lo encuentro. En realidad habla... Habla más de ella que de mí. Sí, claro. O sea, ellas se bardean solas. ¿Cómo te va a decir? Ponele que vos estés toda inyectada. ¿Y a vos qué carajo te importa? No me vendría mal un pinchacito, decir la verdad. Vos me lo venís diciendo. No me vendría pero para mal mí no un es pinchacito. Insulto. Un día Dieter Midal, yo estaba llorando. ¿Viste que yo te lloro en los programas? Sí. No sé en qué. Creo que contó mi dente. Estaba llorando por mi viejo. Bueno, yo lloro. Y Dieter Midal dicen, bendita, ay, esas caras llenas de botox cuando lloran no quedan no bien. Tenés no botox. Tengo. No, no tiene nada. Yo le vengo diciendo que se clave botox. Claro. Y no tengo. Cuando tenga tiempo, ¿sabes qué, Julia Mengolini? Me voy a hacer toda la cara inyectada. Y voy a estar muda en un programa de La Nación Más para que vos estés contenta. Sí. Me voy. Anda. Saludos a Julia y averiguame si la hackearon. No la hackearon. Es así de hija de puta ella. Hasta mañana.